el pueblo lucha, las autoridades no hacen caso, no resuelven los problemas, y viene la situación de la policía a reprimir en la población, los jóvenes, los luchadores, y trae como consecuencia que se entienda la lucha, que sea más radical, y sin embargo el gobierno no hace caso a nada de la situación que se está dando en estos barrios, que no hay agua, que las carreteras no sirven, y un sinnúmero de problemas que hasta ahora nunca ha sido resuelto, lamentablemente. De no soltar los presos que hay en este sector, ¿se intensifica la lucha en el día entero o quizá con tiempo indefinido? Eso es lo más posible. Si no lo soltan hoy, algunos barrios se van a unir a esta lucha y la lucha va a ser más radical a partir de ahora en caso de que las autoridades no suelten a los que están presos. Soy un integrante de desarrollo de Vista Valle. También pertenecemos al colectivo. Ahora bien, la actitud represiva que han asumido las autoridades, que es lo único que han hecho, no han dado respuesta a ninguna de las demandas, sino que lo que han mandado a la policía es reprimir. Y con una actitud arrogante por parte del gobernador, y de tanto del alcalde como del gobernador y las autoridades policiales, ante esa situación nosotros la respuesta que vamos a dar es extender el movimiento. Una se ha extendido en tiempo, era de 24 horas, ahora se ha prolongado a 48, y en estos momentos hay movilizaciones en la zona norte, tiendas de la Duarte, Pueblo Nuevo, toda esa zona, en Cuesta Blanca, y también ha habido movilizaciones en Vista Valle. La idea es extender este movimiento como respuesta a la actitud de indiferencia de ellos y a querer criminalizar la protesta justa que se realiza en este pueblo. Eso no van ellos a conseguirlo, porque entonces van a tener que trancar, van a tener que juzgar a todo el pueblo y acusarlo de delito, cuando lo que deben estar son ellos presos por el hecho de que los recursos que deben ir dispuestos para bienes y servicios se lo están robando, y eso todo el mundo lo sabe. ¿Tu nombre? Arcadio Mercado.